Yo salí del supermercado hoy, después de puente en Cibuelillo. Cuando voy subiendo en la subidita ahí, se me apareó uno, en un motor. Y la cartera se veía un lejos así, porque el bolsillo era muy pequeño. Me jaló la cartera, papá, oríllese, y de una vez me sacó la cartera por ahí mismo. ¿Cómo iba esa persona? ¿Tú te recuerdas cómo iba vestido? Porque cuando yo entré, ahí había unos tipos ahí. Y yo vi el que habló ahí en el colmado, yo lo oí, pero cuando él me habló allá, que me dijo papá, yo le escuché la voz, le reconocí la voz, pero no puedo decir quién era, él me sacó la cartera y una vez hizo así, bien, fue en la subida y después de Cibuelillo. ¿Te amenazó con algo? ¿Utilizó algún arma o algo? No, me sacó la cartera. Por ahí. ¿A qué hora más o menos ocurrió eso? Bueno, como las 7:30 por ahí. ¿Dónde fue? Después en el Cibuelillo, después del puente, está en el supermercado hoy, ahí con el malo hoy. ¿Qué tú tenías dentro de tu cartera? Yo tenía 1.400, la cédula, tarjeta del banco. Accesorio ahí como caro. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Eso es al dinero, yo le trabajo los niños. Al dinero, yo trabajo todos los años. ¿De dónde tú eres? Yo vivo en el Sancho de Quijote.